¿A que se os apetece un ajo blanco de almendra así fresquito para el tiempo este veraniego? ¿A que sí? Pues precisamente ese es el plato que tenemos previsto ofrecerle a todos ustedes. Hoy, ajo blanco de almendra, aquí, en cope.es. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Para ello, evidentemente, vamos a utilizar unas almendras, por supuesto. Aunque es verdad que también el ajo blanco se puede hacer con piñones, con haba y con otros muchos elementos, ¿no? Pero yo particularmente hoy he elegido almendra. Como decíamos, almendra, ajo, migas de pan, poquito de vinagre, aceite de oliva virgen extra, por supuesto, su sal correspondiente y un poquito de agua para que se pueda mezclar bien todos los ingredientes. Así que empezamos. Venga. En primer lugar, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a coger un recipiente, este por ejemplo, y aquí, vamos a incorporar, por supuesto, es decir, tiene que las almendras ya peladas, hasta incluso desprovistas de la piel. Yo he dejado alguna para que ustedes la vean, ¿no? Esta piel que trae el interior y esta blanca, que es muy importante para que el ajo blanco salga así blanquito, como da nombre al plato, es importante que le quitemos la piel de dentro, ¿no? Para ello simplemente hay que coger un poquillo de agua, en un caso, darle un ligero hervor, lo que se llama sancochar, ¿eh? Y así, de esta forma, la piel esta interior se desprende con facilidad, como he hecho con estas almendras. Pues bien, como digo, le ponemos... Bueno, vamos a hacer las cosas bien. En primer lugar, como se hacía siempre, ¿no? Bueno, hay que decir que antes se hacía en un mortero y con mucha paciencia se conseguía, pero ahora, afortunadamente, como hay otras nuevas tecnologías, pues lo hacemos con la batidora eléctrica de brazo, en este caso. Como digo, le ponemos unas migas de pan, ¿eh? Unas miguitas de pan, que ya le hemos quitado la corteza, como están ustedes viendo. Ahora, a continuación, le vamos a poner unos dientecitos de ajo, por supuesto. Claro, es que si estamos haciendo un ajo blanco, no puede faltar el ajo. No le quitamos ni la vulva interior ni nada, ¿no? Como dicen algunos. A mí me gusta que sepa ajo, narices. Otro dientecito más. Le damos unos cortecitos para facilitar el trabajo a la batidora. ¿Qué más le falta a esto? Vamos a darle un chorrito de aceite. También le vamos a poner un poquito de vinagre ya directamente, sin esperar más. Y le vamos a poner ahora un poquitín de agua, ¿eh? Eso. Bueno, a continuación, normalmente digo este paso porque hay que triturar todo hasta transformarlo en una crema, los ajitos, las migas de pan, los líquidos que hemos incorporado, vinagre, aceite y agua, y a continuación se haría las almendras, pero yo lo hago todo de tiro, todo de una vez, ¿no? Por lo tanto, a continuación le echamos las almendras que anteriormente, como estaba explicando antes, hemos sancochado para quitarle la piel esta, ¿no? Y así, de esta forma, nos va a quedar un ajo blanco blanco, evidentemente, ¿eh? Que un ajo blanco negro no tendría sentido, ¿no? Bueno, ahora vamos a coger la batidora eléctrica de brazo, ¿eh? Le ponemos el brazo a la batidora y a partir de aquí, pues nada, vamos a estar triturando todo el conjunto hasta que efectivamente se transforme. Le falta una cosita, a ver si ustedes son capaces de averiguarla. ¿Qué creen ustedes que le falta a esto? Hombre, claro, la sal, es que si no, no tendría gracia. Seguimos batiendo y habrán, y ya con el tiempo verán cómo se transforma en una rica crema fría. Bueno, yo creo que ya está, ¿eh? Porque tampoco me gusta que quede excesivamente espeso, ¿no? Una cosa clarita. Eso es. Así. Vamos a quitarlo ya. Verán ustedes, para que vean la textura que ha cogido, ¿eh? Me gusta el ajo blanco clarito. Le quitamos la batidora. Lo ponemos aquí directamente. Y ahora, ya sin más dilación, lo vamos a presentar aquí. Vamos a echarlo en este cuenquito, que también el cuenco es apropiado para esto, ¿eh? Ven ustedes la textura que ha cogido, que no tiene, no es, no, como decía antes, no es excesivamente espeso ni muy claro. Hay que darle la textura adecuada, ¿no? Y ahí tienen ustedes este rico y exquisito ajo blanco, que es una cosa muy importante. ¿Qué es lo que es? Pues que hay que tomarlo muy frío, muy frío. Esa es la clave para disfrutar de este rico plato tan andaluz como es el ajo blanco.
Para darle un poco más de óptica, vamos a hacer una cosita. Este perejil que está usted viendo aquí, vamos a coger una ramita y así de esta forma nos va a ayudar a que rompa el color blanco del gazpacho blanco. Sí, efectivamente, es que en su origen era un gazpacho. Aquí tienen ustedes el ajo blanco de almendra. Plato muy rico para aliviar un poquito estos calores del verano. Ea, que haya alivio.